Hola, hola, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo video de Hook That Fish. Mi nombre es Randy. Hoy me encuentro acompañado de Luisito, un gran amigo mío y pescador. Hoy salimos por la mañanita bien temprano, era de noche. Lo primero que hicimos fue conseguir carnada viva. Compramos 4 docenas de sardinas. Después estuvimos yendo a los barcos hundidos, haciendo un poco de drift en los barcos hundidos. Tuvimos buenas capturas, hicimos también jigging, tuvimos buenas capturas hoy. Cogimos barracuda, cogimos bonita, cogimos Blue Runner. Y tuvimos sobre todo una pelea bien, bien buena. Aquí mi amigo que la peleó por más de media hora. Desgraciadamente no pudimos capturar al pescado porque el alambre que teníamos en la punta se dio. Pero igual espero que vean muchos animales que nos encontramos allá afuera, la fuerza que tienen. Bueno, ¿qué te pareció a ti la pelea con ese animal? Súper emocionante. No, la pelea estuvo buenísima. Teníamos toda la de ganar, pero al final, ya cuando estaba cansándose ya, se dio el alambre, pero nada, ya vendrán mucho mejores ya y ya podremos coger otros ya. Seguro. El objetivo ya lo logramos ya, que es que el video saliera y que ellos también disfruten el video, lo que disfrutamos nosotros haciéndolo. Seguro. Y eso es todo para ellos, para que disfruten igual que nosotros. Fish on, baby. Fish on. Fish on. Un poquito. Fish on, baby. Fish on, baby. That's what I'm talking about. Voy a coger el gancho ahí. That's what I'm talking about, baby. That's what I'm talking about. Vamos. Sí, más o menos, pero no lo dejes hasta el fondo. It's not that big, pero... Fish on, baby. Recoge, y ya de esa hora para el lado. Mira, Luis. Oh, bueno. Mira. ¿Estás grabando? Para acá, está muy chiquito para cogerlo con el gafo. A ver, espera para acá. Blue Runner. A ver, no voy a. Espera. A ver, Luis, déjame tirarlo. Voy. Mi gente. Echa. Aquí tenemos Blue Runner. Primerito de la mesa. Vamos. Dos son las toques, papá. Así no sé pescar. Dale un poquitico más de drag. Un poquitico más de drag. Oh, bueno. Dale, aprieta un poquitico de drag. Un tincito de drag. Come on. Vamos. Está puesto para la parte derecha. Oh. Ese molesto. That's what I'm talking about, baby. That's what I'm talking about right there. That's what I'm talking about. Right there. Se molesta. Bueno, Luis, cuéntame, aquí estás pescando cubero. ¿Tú crees que son cuberitas de 12 pulgadas? No, está bueno, está bueno. Haciendo buena fuerza. Está bueno. Vamos, que otro trae. Vamos para. Ahí viene, ahí viene. Vete eso, tempranito, ya segundo para la mesa. El que viene ya se debe estar viendo Randy ya. Sigue recogiendo. Cuidado, Gaxio, que... Sí, dale, tranquilo, sigue recogiendo ahí. Yo lo tengo aquí abajo. Es la hora, ¿vale? Veo color. Mira, quítale el plomito ahí. Color. Venga, para acá. Quítale el plomito ahí. Cuidado, que es parte del nylon. No, es parte del nylon. Están hechos para eso. Hey, ¿cómo va? ¿Cómo va? Si llama el arlo, ponga para. O no, es otra cosa. Oh, es una barracuda. Kingfish. Creo que es un kingfish, papá. No, una barracuda. Mira, papá. ¡Eta! Da suena en toque, grabado, papá. Vos ahí, tremenda trofeo. Barracuda. Da suena en toque, grabado, papá. Bueno, mi gente, nada, aquí tenemos barracuda de parte de Luis. Miren qué animal. Entonces, buena barracudita ahí para empezar el día. Ahí vamos a empezar. ¿Te gusta la pesca fuera, a mal afuera, offshore? Ya, yeah, claro, ¿eh? Esto es lo máximo.
trampa. Dale, tranquilo. Tranquilo. Está mirando. Está. Mira, mira, parece que vamos a saltar. No, lo soltó Randy, yo creo. No, aquí no he soltado nada. Ahí no he soltado nada, papá. Ahí no he soltado nada. Sí, usted sí, sigue recogiendo. No, está doblada. Mira la punta. Sí. Recoge. Lo que estaba mirando para arriba. ¿Qué es esto? Qué bicharraco más raro esto. Mira el plomito, Randy, ¿oíste? Está en el aire. Eso está nadando. Tráelo. Tráelo que lo tienes ahí. Tráelo que lo tienes. Ven, recoge para acá. Dame acá para quitarte el plomo. No te pongas nervioso. No, eres nerviosísimo para nadie, papá. Recoge que tú estás. Dale. Sigue recogiendo. Esto es para adelante, yo creo. Sigue recogiendo. Ven para aquí. Ven para acá, sí, lo es. Recoge. Sí, lo es. Mira cómo corre. Mira cómo corre, mira. Cuidado. Levanta la barra. Levanta. Ahora se puso bravo. Recoge. Ahora se puso bravo hoy. Dale. Viste lo que te digo, yo, cuando ven el bote, como se pone. Recoge, papá. Ahí sí es largado él la vida. A ver si lo puedo sacar de abajo el bote. Míralo ahí, es un blue runner. Me parece que es un blue runner. Ahí va la. Ven. Tráelo. Ahora. No está listo, no te apures, Randy. No, yo no estoy apurado, recoge un poquitico. Que va a tocar con eso, va a partir. No, tranquilo. Él no está listo todavía. Ven, suave. Ay, Tuna. Le digo un bonito. Bonito, no está listo todavía. Ven. Ahora viene matado. Deja que venga matadito. Está bien matadito. Déjalo que venga, no está listo todavía. Deja que se canse. Tranquilo, papá. Tranquilo. Ya viene matado, ¿no? Cuando esas cosas en esos giros pierdes el pescado. No se va ahí porque yo no lo dejo, nunca lo dejo. Espérate. El nylon, no. Mira, échate para atrás. Y tráemelo para acá. Pégate al bote. No lo bajes así, así no lo bajas. Échate para acá. Ahora súbelo ahí. ¡Dale, viejo! ¡Dale, papá! ¡Dale! ¡Boniro! ¡Boniro en la casa! ¡Ya la partimos! Bonito en la casa. Esto es. That's what I'm talking about, baby. That's what I'm talking about. Sí, pues pese lo que. That's what I'm talking about. Bonito en la casa, papá. That's what I'm talking about. Aquí tenemos un buen bonito. Sacado por Luis con la amenaza. Chévere para adelante. Está atrapadita, mapa manda. No te vas a ir. Dale, voy a meter atrás. Ahora sí no te vas a ir para abajo. Recoge, vamos. Tómate tu tiempo, no lo dejes abajo, no importa. Ahí está subiendo, ¿no? Pero no sé si es que se enfuegó. Cierra un poco. No, dale. Sube, se sube. Sí, recoge. Sí. Sigue. Sí, es un pescado acá. Lo que estás muy grande. Ahí. No te ves tanto para acá, para el lado tuyo. Déjalo para allá para que no lo metas por contra los nylon de aquí. Oíste, coge para allá para la izquierda. Vamos. ¿Ves? Dale. Va subiendo. Hey, mira, partió el plomo. No importa, recoge así mismo. Vamos, mi gente. Estamos activos. ¿Qué rayos será eso? Ya lo veremos ya, tranquilo. Toma tu tiempo ahí. Esto me huele a tiburón. No importa, lo que sea. Sube para acá. Tiburón. Creo que es un tiburoncito. Vamos a ver. Papo, me tiene cansado. El tipo está fuerte. Este no es pesca. Esto es pesca profunda, Pipo, ¿viste? Ah, un día esto no quien lo mueva. Ay, mamá. Dale. Déjalo acá, ahí, no importa. No quiero que se canse. Ahí se cansó un poquito. El tipo no quiere moverse, papá. Tacho, lo tengo encajado en el muslo, papo, pero encajado. Esto me huele a guajo. Ojalá, mijo, Dios te oiga.
Randy, qué duro está esto, papu. Y el tipo coge para el fondo, ¿eh, luego? De los pelos teóricos, cuidado. Digamos que nos está llevando todo el. No importa que se lo lleve, que lo gaste. Es demasiado grande esto. Ahora lo sube. Si fuera una convencional. Lo sube, esta lo sube. Voy para arriba. Recojo. Cálmate. Esto es una pelea de media hora o más. Lo gana él o gano yo. Ahí va, al abajo, Randy. Súbelo. Mientras no sea tiburón, es más lo mismo hacer. Déjame cogerle. Ya, cuidado con él, vamos para arriba. Déjala ya. Andy, vas a tener que coger tú. Ahora ya. No, no se maneja por la zurda. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Cuidado, cuidado, eso se va a borrar la bala ahí. Hey. Ya te lo paro, te lo paro, hablo para ti. No, hablo para allá. La cintura me tiene loco. Andy, ¿ese cansa? Tranquilo, que este termina haciendo. Eso es un Amberjack, vamos a probarle. Es un Amberjack grande. El poder del offshore. Miren esa vara, Dios mío. Qué potencia esa vara. Yo se lo veo a mi gente. Potencia. Potencia que no tengo espalda. Spin fishing. 6500, mi gente. Randy, ala tu nylon. Y no solo comí un tiburón de milagro. Oh, qué bien, ¿no? Ahí está mitad, Sandy, dale, cógelo ahora. Cógelo ahora. Mira la cámara que apaga ahora. Tranquilo, bro, bro. No me puedo estar también cazando. Claro, ve. Trabaja el trofeo, así. Ahí para que la barra también trabaje un poco. Ahí le ganamos. ¿Verdad? Cuando lo baje, que suba, aguante el carrete para abajo. No, el hilo no, aquí, mira aquí. Aquí, esto aquí. Sí. Eso negro no lo más. Lo dorado. No, lo vas a perder. No, no, no. Recoge y lo dorado. Ahí está demasiado suelto, bro. No, mismo, está pesado. Vas a perderlo. No, aprietes mucho el drag ese. Mira, no. Dale. Lo Dale, apúrate. Estaba demasiado suelto, ya lo probé con la mano. ¿Qué cosa quieres? No sé si meterlo aquí. Sí, ponlo ahí en el hueco, te ves mejor. Es que ahí no puedes levantar. Si lo pones ahí, no puedes hacer esto. Para yo refrescar. Es que si él suelta la tensión, lo vas a perder. No va a soltar. Ven acá, en el medio de la acción, ¿por qué has puesto la vara ahí? No, vale, tiene loco. ¿Te tiene loco? ¿Qué pasa? No, ¿Que no? ¿Esa cuberita te tiene mal? ¿Cuberita?
puta madre. Vamos. Ahí está, dale. Yo soy más guapo que tú, coño. Dale. Ya refresqué y tú sigues jalando. Dale, ahí. Vamos a ver quién se cansa ahora. Vamos, ahí. 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 Luis, yo creo que se nos va a caer la nevera. No sé, bro. Está grande. Ahí, perfecto. Mira, en vez de hacer eso, cuando lo recoja, aguanta el carrete. Miren eso, mi gente. Miren eso, mi gente. Qué emocionante, bro. ¿Eh? Qué emocionante. ¿Estás emocionado, Luis? No aflojes tanto, no sé cuándo va a entrar. Cacho, si no aflojas, aparte. Sí, pero aflojas demasiado. Ya te vas a perder línea ahí. Ya, no pierdes tanto. Un toque nomás. Mira. Recoge y es lo que estás haciendo con el amarillo. No puede ser un pescado que tenga tanta fuerza. Pero es muy grande, yo no sé qué cosa es. Un guajo puede ser. Ay, Candy, ay, pégalo ahí. Camina, camina para atrás. Ve, acomoda la cámara que es. ¿Cómo dice? Te tintó. ¿Cómo es? ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Thank you.